Mira, la verdad, con muchísima emoción, toda la semana, todo el mes lo vivimos así porque cumplir nuestro primer año, no es el primer CDI, ayer tuvimos el evento tan grato y tan lindo que disfrutamos también con el otro CDI del barrio 8 de marzo que se llama Castillo Feliz, estamos acá en Hadas y Duende, en el barrio López Guaymás, y bueno, es un año en el cual hemos transitado un montón de emociones y de experiencia, principalmente porque son CDI que están insertos en barrios en el que nunca antes existían CDI, entonces una experiencia no solamente nueva para nosotras, sino también para el barrio, para la comunidad. Ellos también están aprendiendo, ellos también se están adaptando y están reaprendiendo a valorar y a darle el valor que realmente debe darle a un CDE, a un Centro de Desarrollo Infantil. ¿Cuántos niños y niñas son parte de la institución? Hoy por hoy, en el CDE Hadas y Duende, estamos atendiendo a 53 niños. Es una matrícula importante, como te decía, estamos en un barrio y insertos en un ambiente en el cual todavía no estaban muy acostumbrados y muchos de ellos se tenían que trasladar. El más cercano es el CDI que está en el barrio Aperón, el Simón Bolívar, pero hoy se están acostumbrando y están comenzando ya a llegar más. ¿Cuál es la asistencia que se tiene con cada uno de los niños y niñas? Y nosotros estamos atendiendo, hacemos un cuidado y realizamos un cuidado integral del niño desde los 45 días hasta los 4 años, ¿no es cierto? Bien, a partir de eso, todo lo que significa el apoyo y el acompañamiento al niño en cada una de sus etapas, desde estimulación temprana, de todos los aprendizajes de estimulación que necesita el niño en esa primera etapa de su infancia para su desarrollo y para fortalecer todo su momento y sus pasos que van en su crecimiento, en lo que aprenden, en lo que descubren. Bueno, estamos ahí justamente para acompañar. Y eso no es solamente lo que hacemos, sino que lo que yo siempre también valoro es el acompañamiento a las familias.